En 1960, la familia Polo creó el primer fartón en el horno de la plaza. En la actualidad, seguimos utilizando los mismos ingredientes. Yes, there were times I'm sure you knew when I had more than I could chew, but through it all, that was time. Para la familia Polo, en todo este tiempo lo importante ha sido mantener estos ingredientes elaborando los fartons con otras manos.